Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La crisis en Ucrania ha vuelto a llamar a los analistas al debate sobre si se está reviviendo un momento de guerra fría en el mundo. ¿Es Ucrania el epicentro de la nueva guerra fría? ¿Es realmente eso lo que está allí sucediendo? Yo les propongo hacer un análisis de los últimos acontecimientos alrededor de esta guerra, de este conflicto, y por supuesto, puedes escuchar las valoraciones de nuestros analistas que tenemos invitados al programa de hoy. Estaré compartiendo el panel con la colega Elsa Claro, analista de temas internacionales. También está con nosotros el máster de Santiago Pérez Benítez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Y también me acompaña esta tarde el máster Enrique Martínez Díaz, investigador también del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Con ellos estaremos compartiendo los análisis sobre este importante y muy actual tema, así que les propongo que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque está en búsqueda de un sentido, una nueva conciencia, una alteración de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno ni totalmente, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. La izquierda tiene que afianzarse porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa Redonda, año 15. Bueno, antes de entrar en el análisis de la situación de Ucrania y cómo de ese conflicto están participando las grandes potencias, pues empecemos, como es habitual, con la noticia del día. Hoy miramos hacia Escocia, una región del Reino Unido de la Gran Bretaña que en breves horas estará celebrando un referéndum para decir si se independiza como país o si continúa bajo la égida formando parte del Reino Unido. En las encuestas, quienes no quieren la independencia ganan por poco. Los partidarios del sí, por el contrario, demuestran más capacidad de movilización en calles, plazas e incluso las colinas que rodean Edimburgo. Cualquier sitio es bueno para convencer a los indecisos, porque de ellos, parece, depende el futuro de Escocia. Los líderes del no, como el ex primer ministro laborista Gordon Brown, han insistido en Glasgow en los riesgos económicos que acarrearía la separación. Argumento que se repite desde hace días y que parece calar profundamente entre la población de más edad. La población joven, que incluso ni siquiera ha tenido empleo ni responsabilidades, pues puede pensar más libremente y, por cierto, pues mayormente van a votar sí. En cambio, los mayores, de 50, 60, pues tienen mucho más dudas, ¿no? Son las mujeres, según los estudios, las que tienen más dudas. I'm still undecided. Yo estoy indecisa, nos dice esta mujer, que reconoce estar recibiendo una fuerte presión de sus hijos para votar sí. Lo que está claro es que el referéndum ha dividido a la sociedad escocesa. Unos votan por una opción y sus vecinos de abajo por la contraria. Y mientras, todos esperan los resultados para ver qué pasará con Escocia a partir del viernes. Bueno, así será mañana una jornada muy tensa la que se vivirá en Escocia. Se dice que tanto en Glasgow, Edimburgo, Aberdeen y otros rincones escoceses hasta última hora han estado dándose las manifestaciones, los mítines de uno y otro bando, los a favor y en contra de la independencia del Reino Unido. Escocia, que junto a Inglaterra y también Gales, además de Irlanda del Norte, pues forman parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Una separación
elección sería un golpe económico para el Reino Unido. Habría que ver, por supuesto, las consecuencias que tiene también para la Unión Europea y para otros conflictos que tienen lugar en el viejo continente, que también tienen que ver con actitudes secesionistas o independentistas de diversas regiones del viejo continente. Un acontecimiento de primer plano que el viernes tendrá su resultado. Mañana serán los comicios, el referéndum, y el viernes se conocerán oficialmente los resultados. Noticia del día de hoy, importante noticia con la que comenzamos nuestra mesa redonda de otro acontecimiento europeo, pero que tiene un impacto mundial: la crisis ucraniana, la guerra que ha tenido lugar ahí. Tras la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, el Ministerio de Exteriores ruso ha indicado que espera que formalicen el aplazamiento de la entrega en vigor de la parte que prevé la creación de una zona de libre comercio. Anteriormente, las partes habían llegado a un acuerdo sobre la entrada en vigor de esta cláusula a finales de este año. Si no se oficializa esta postergación, Moscú ha advertido que reaccionará en defensa de sus intereses económicos. Recordemos que este martes la Rada Suprema y el Parlamento Europeo ratificaron el acuerdo de asociación de Kiev y Bruselas. Entre tanto, la crisis en Ucrania y la ampliación de la ayuda a ese país centrarán las conversaciones que mantendrá Piotr Poroshenko con los líderes de Canadá y Estados Unidos. No obstante, para el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal, la verdadera razón de la visita del presidente es recibir instrucciones de Washington. En general, las autoridades, como en este caso el presidente ucraniano, de visita en un país que ha violado la integridad a través de la intromisión en los asuntos internos de otro país, indudablemente significa o da a conocer que más que una visita oficial, más que una visita para tratar de intercambiar opiniones y tratar de dar a conocer qué es lo que opina Ucrania y qué es lo que opina Estados Unidos, es precisamente para ver cuál va a ser el rumbo político futuro. Es decir, lo que comúnmente se conoce como recibir instrucciones para saber cómo enfrentar la situación futura con Rusia, sobre todo en las regiones del sudeste ucraniano. Hemos visto la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Ucrania, cómo ha avalado las sanciones contra Rusia, cómo se ha preocupado de sumar a sus socios de la Unión Europea en estas sanciones contra Rusia. Por tanto, no cabe duda que Estados Unidos lo que va a hacer es generar una política ucraniana hacia Rusia a partir de los lineamientos de la política exterior norteamericana. Bueno, excelente material para encabezar el próximo bloque que estaremos discutiendo acá en esta mesa redonda, porque antes de entrar en el papel de las potencias y en cómo se está moviendo la geoestrategia alrededor de los acontecimientos de Ucrania, pues creo que lo mejor es situarnos en el contexto de lo que está pasando al interior de Ucrania después del alto al fuego, después del llamado inicio de un proceso de paz en Ucrania. ¿Cómo valora el profesor Santiago los acontecimientos después de la firma de esa tregua entre las milicias rebeldes que estaban pidiendo la independencia y el gobierno ucraniano? ¿Cuál es, en su opinión, cuáles posibilidades tiene de mantenerse esa tregua entre estas fuerzas? Buenas tardes, Randy, buenas tardes a los televidentes y los radioyentes. La tregua ha sido muy frágil. Incluso en muchas ocasiones se ha violado, ya sea por disparos en la ciudad de Donetsk, en la ciudad de Lugansk. En ocasiones ha habido intercambio de disparos por parte del ejército, por parte de los independentistas. Realmente estamos hablando del protocolo que se firmó en Minsk el 5 de septiembre. Es un protocolo de 12 puntos que aborda el principio de la solución política al conflicto. Es un conflicto muy complejo. Es un conflicto que, como conocen los televidentes, se inició el 22 de febrero, después del golpe de Estado al presidente Yanukovych, y que a partir del mes de abril estuvo caracterizada por una guerra del ejército ucraniano contra los bastiones, que se les llama bastiones independentistas, de Donetsk y de Lugansk. El problema es que el ejército ucraniano, el presidente Poroshenko, el primer ministro Yatsenyuk, partían del supuesto de que estas regiones eran terroristas, lo llamaban así, una operación antiterrorista. Y lanzaron prácticamente toda la fuerza del ejército ucraniano
con el apoyo de mercenarios occidentales, con el apoyo de asesores norteamericanos, para desalojar a estos supuestos terroristas de las dos regiones. Sin embargo, y también grupos de las fuerzas fascistas que estaban en el Maidán. Correcto, correcto. Sí, el ejército ucraniano, las fuerzas de la Guardia Nacional y las fuerzas fascistas, muchas de ellas pagadas por los oligarcas ucranianos. Ahora, a partir de el 25-26 de agosto comenzó una contraofensiva de los rebeldes, lo cual obligó prácticamente al gobierno ucraniano a unas negociaciones, que había que llegar a una tregua, tanto por parte del gobierno como por parte de los separatistas que deseaban la paz. Ahora, este protocolo que habíamos hablado de Minsk del 5 de septiembre tiene distintos puntos que implica el intercambio de prisioneros, eso se ha dado, la creación de corredores humanitarios, eso está por verse, pero también es factible. Y una cosa muy importante, que era cuál iba a ser el estatus final, o al menos cuál es la percepción del llamado plan de Poroshenko para el acuerdo final, político, o al menos previsible. Y el presidente Poroshenko hace unos dos días formuló un plan que implicaba dar por los próximos tres años un estatus especial para las zonas hoy ocupadas por los rebeldes, es decir, no es para toda la región de Lugansk y no es para toda la región de Donetsk. Y al mismo tiempo está proponiendo una amnistía a los separatistas que acepten esto. También habría, durante estos tres años, facilidades para el idioma ruso, pues es una de las demandas más importantes de estos sectores. El día pasado incluso prohibieron a las televisoras locales hablar en el idioma claro, ruso. Y una de las primeras acciones de este nuevo gobierno que llegó después de Yanukovych fue prohibir el uso del empleo ruso. Como parte de la negociación ahora y como parte de la situación también militar en el terreno, pues se le ha dado estas concesiones. Y también milicias populares de estas regiones que estarían cuidando el orden ahí. Sin embargo, los independentistas no están aceptando esto. Hoy acaba de salir la noticia de que van a crear el Ejército Unido de la Novorrosía, de la Nueva Rusia, como ellos le llaman, y están diciendo que no solo sea, que además para las regiones hoy ocupadas por ellos, sino para toda la región de Donetsk y de Lugansk, además de que no va a haber elecciones dichas, según ellos, por el gobierno de Ucrania, no por ellos, por las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Este acuerdo, esta propuesta del presidente Poroshenko, Randy, tiene gran resistencia al interior de las fuerzas de derecha en Ucrania. Por ejemplo, en la Rada lo que la aprobaron fueron 277 diputados de 381 que tiene. Es decir, es un plan de paz muy vilipendiado tanto por unos como por otros. Vamos a ver si se llega a un acuerdo de la solución negociada del conflicto. Por ahora no hay guerra, lo cual es positivo. ¿Cómo ve este acontecimiento? Es decir, ¿podrá avanzar el plan Poroshenko a pesar de esos obstáculos? ¿Será este plan una simple ardid frente al proceso electoral que va a venir ahora para el Parlamento ucraniano? ¿Cómo ven los acontecimientos? Mira, en primer término, cualquier cosa puede ocurrir en este país dadas las circunstancias internas que tiene, porque lo primero que había que preguntarse es por qué Poroshenko y por qué finalmente los que dentro del Parlamento, o sea, los golpistas en su mayor parte, por qué aceptan finalmente este acuerdo. Y la razón, en primer término, hay varias razones. Una es que Ucrania está virtualmente en quiebra, al borde de la quiebra, a pesar de todos los préstamos que se le han hecho por el Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea y hasta la OTAN. Le ha prestado dinero a Ucrania. Es decir, a pesar de todo eso está en quiebra. En segundo lugar, están las legislativas que quiere hacer Poroshenko, porque la mayor parte del gabinete actual que tiene, con el cual está trabajando, no son personas elegidas por la población. El único que ha elegido es él, y él tiene que darle legalidad a ese gobierno si pretende que la población ucraniana y que el mundo, por supuesto, tenga como valedero ese Estado y ese gobierno. Él no puede hacer esas elecciones legislativas cuando tiene un trozo importante, además del país, en guerra.
Por lo tanto, él tiene que liquidar la guerra de alguna manera. Es otro motivo. Nada de lo que él dictamine, nada de lo que salga como ley en ese país puede tener legalidad absoluta, ni ser visto adecuadamente, ni defendido, a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las ayudas que ha recibido, mientras no ocurra, no haya un proceso de paz. Esos factores creo que hay que tenerlos en cuenta, es decir, los motivos por los cuales se adoptan. Si coges, no hace falta lupa para ver que el plan de paz contiene prácticamente todos los puntos, los 7 puntos que había formulado Putin como posibilidad para un arreglo. Y esto se acuerda en Minsk, en la capital bielorrusa, cuando se reúnen y por primera vez le dan participación a los insubordinados, los rebeldes. ¿Coincide usted con Santiago en que eso tiene mucho que ver con el terreno? Porque recuerda Poroshenko cuando asumió, dijo que no habría diálogo con esas milicias, con esos independentistas. Precisamente eso iba, porque Oleg Saryuk, que es el líder de los rebeldes, ha dicho una cosa que es una verdad, esas de carácter absoluto, rotundo. Tuvieron que transcurrir 100 días que de gobierno de Poroshenko para que se diera cuenta de que con un diálogo podía resolver el problema. Si al principio de toda esta historia, en lugar de desatar esa supuesta campaña antiterrorista, se hubieran sentado a negociar, en primer lugar no hubiera habido muertos, no, al menos no en esa región, no hubiera muertos, no hubiera la destrucción virtual del Donetsk, de industrias, ciudades, casas, gente civiles. No hubiera ocurrido eso. Al cabo, lo vienen a hacer. Y lo vienen a hacer mediatizado con estas precondicionantes de las cuales se han hablado aquí ya. Si lo viéramos desde el punto de vista militar, Enrique, usted que sigue los acontecimientos, ¿cómo valora el resultado de esa campaña que Poroshenko lanzó contra las fuerzas independentistas? ¿En qué posición están esas fuerzas independentistas hoy? ¿Cómo eso está influyendo en este diálogo, en esta situación post acuerdo de cese al fuego? Bueno, buenas noches. Lo primero que podemos decir es que hay un viejo adagio que dice que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Porque si hubiéramos seguido las informaciones que nos estaban dando las grandes agencias de información o desinformación internacional, las tropas del ejército ucraniano estaban en una ofensiva y estaban derrotando y acorralando a los supuestos terroristas, como decían ellos, y de buenas a primeras pasó todo lo contrario. Inclusive el último lugar donde estuvo Petrochenko antes de estar fue en Mariupol, que es una ciudad portuaria en el Mar de Azov, y está prácticamente rodeado por las milicias. Y o sea que nos estaban vendiendo una supuesta verdad que era falsa. La situación actual de la guerra es que las fuerzas estas prorrusas o nacionalistas o como queramos llamarlas, realmente lograron obtener resultados importantes y restablecieron hasta un límite bastante importante la situación anterior al comienzo de la ofensiva del ejército ucraniano. El 5 de septiembre se produjo el alto al fuego, tal como se planteó. En estos momentos va a haber unos 500 observadores internacionales controlando este alto al fuego. No obstante, como decía el compañero Santiago, ha habido constantes violaciones, aunque limitadas. O sea, no son grandes violaciones, no son grandes acciones, pero sí acciones bastante constantes. Todos los días hay reportes de intercambio de disparos, de un intento supuesto de ocupar un aeródromo, etcétera, pero muy limitado. Ahora, se ha producido un intercambio de prisioneros importante, se habla de más de 1.200 personas por ambas partes. Las fuerzas de autodefensa o las fuerzas de las milicias estas de Donetsk y Lugansk han ido restableciendo, ha entrado una importante ayuda humanitaria por parte de Rusia, lo que ha logrado mejorar la situación que existe en la zona. Pero por su parte, también vemos problemas importantes en el ejército ucraniano y en la ESA. El ministro de Defensa acaba de decir que va a pasar la mayor parte de sus oficiales de su ejército por un detector de mentiras para despedir a aquellos que aparentemente no sean
fieles a los lineamientos de ellos, lo cual es una desconfianza entonces una en la efectividad de ese ejército. En la efectividad, en la fidelidad o en el convencimiento que han logrado de un ejército que supuestamente era el instrumento. Ejército que, entre paréntesis, el presidente saliente no utilizó contra las fuerzas que habían en Maidán, lo hubieran dicho que era un asesino, y sin embargo lo utilizó este presidente, este rey de chocolate, contra las milicias en Lugansk, y ninguna agencia de prensa ha dicho que son crímenes de guerra, ni que están haciendo acciones indiscriminadas contra áreas pobladas urbanas, que están penalizadas por el derecho internacional humanitario. Los bombardeos indiscriminados contra áreas donde reside población civil está penado en el derecho internacional humanitario, las convenciones de 1969 de Ginebra. Es decir, en este minuto, aunque hay tregua, hay tensión, por supuesto, tensión militar, y los avances que tuvo la milicia se mantienen, es decir, tienen ocupados esos territorios a pesar de esa tregua. Mantienen el control de la mayor parte del territorio que tenían antes del comienzo de las acciones combativas. Este paso de unificación pudiera hacer latente, por supuesto, el peligro de que se siga el conflicto militar. Indudablemente. Una de las cosas importantes, por ejemplo, ante la situación existente, el ministro de Defensa ucraniano, que es una gente, parece que le gusta hacer declaraciones altisonantes, planteó la posibilidad de que Ucrania recuperara el estatus nuclear al cual renunció en 1994. La mayor parte de los especialistas internacionales se consideran que eso es o prácticamente imposible, o tendría Ucrania por lo menos que demorarse 10 años para lograr recuperar ese estatus, lo cual es una indicación bastante pobre, porque y habría que ver en medio de las circunstancias y los debates internacionales, con el tema Irán, con otros temas, si tolerarían que Ucrania entre en ese camino, ¿no? Y entonces, ante la situación existente, Rusia tomó la medida de reforzar sus fuerzas militares en Crimea, puesto que hay movimiento de fuerzas. Hemos visto que hay asesores, mercenarios, etcétera, operando conjuntamente con el ejército ucraniano. Y el otro dato interesante, curiosidad, Israel, o sea, al ejército ucraniano lo han abastecido, varios países lo han abastecido con armamento, Alemania, Estados Unidos, España, etcétera, diferentes países. Sin embargo, Israel paralizó el abastecimiento de armamento del ejército ucraniano, planteando para no perturbar sus relaciones con Rusia. Lo cual es una anécdota bastante interesante, porque conocemos las particularidades de los israelitas. Bueno, ese es parte de todo el entramado, de lo que está pasando hacia adentro de Ucrania. ¿Cómo están interviniendo las potencias? ¿Qué posiciones han adoptado? ¿Qué ha pasado después de la tregua? Les propongo sobre eso hablar en el próximo segmento de nuestra Mesa Redonda. Cultura rica en tradiciones, manifestada principalmente en el folclore y las artesanías, Ucrania es un territorio ubicado en el centro oeste de Europa. Con una superficie total de 603.700 kilómetros cuadrados, la nación es el segundo país más extenso del viejo continente después de Rusia. Comparte fronteras con Bielorrusia al norte, con Rusia hacia el este, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumanía y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. У нас на Україні люди всі співучі.
La ciudad de Kiev es la capital y la urbe más grande del país. La nación europea cuenta con más de 46 millones de habitantes, de los cuales casi una cuarta parte es de origen ruso. A raíz de los acontecimientos políticos acaecidos durante los últimos meses, las ciudades de Crimea y Sebastopol celebraron un referéndum en marzo de 2014, donde se aprobó la adhesión a la Federación Rusa. Según la Constitución, el idioma oficial es el ucraniano, aunque el ruso se habla ampliamente en el este y en el sur. La mayor parte de la superficie del país es una vasta llanura, con una altitud por lo general inferior a los 300 metros. El territorio es atravesado por algunos de los principales ríos de Europa Oriental y el clima es de tipo continental con escasas precipitaciones. La historia de la nación está marcada por el triste recuerdo del estallido del reactor nuclear de Chernobyl en 1986, el mayor accidente de este tipo conocido por la humanidad. El principal eje industrial del país se sitúa en la cuenca del Donbass, la cual dispone de importantes recursos mineros como la hulla. También dispone de gas natural, hierro, manganeso, sal y gema. Bueno, nuestra visión sobre Ucrania, una geográfica de este país, nuestro colega Oscar Figueredo ha traído a la mesa redonda y nos permite situarnos, por supuesto, en el centro de los acontecimientos, en el epicentro de esta nueva guerra fría o no, que será a lo que hablaremos en el final de nuestra mesa redonda. Pero hay que analizar, por supuesto, los acontecimientos no solo desde el punto de vista interno. Aquí, en esta crisis, en este conflicto, en esta guerra, han actuado poderosos intereses, poderosos países que tienen, por supuesto, diferentes visiones de lo que ocurre en Ucrania. En medio de los últimos acontecimientos, quizás el suceso más importante está en la visita que está haciendo el presidente ucraniano Petro Poroshenko a Canadá y a Estados Unidos. Hoy está en Canadá, mañana estará con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Se ha reunido en la jornada de hoy con el primer ministro británico, del primer ministro canadiense, disculpen, y Stephen Harper, y además ha dado un discurso ante el Parlamento canadiense. ¿Cuáles han sido las palabras de Poroshenko ante el Parlamento canadiense? Bueno, pues ha solicitado a Canadá ayuda militar contra lo que llamó ocupación rusa de Ucrania y dijo que ayer fue uno de los días más importantes en la historia de Ucrania, el acuerdo, la ratificación del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Dijo Poroshenko, fue el adiós final de Ucrania a la Unión Soviética. Fue el Rubicón que Ucrania cruzó y nunca volveremos a nuestro horroroso pasado, añadió el presidente ucraniano, dice de las agencias, en medio de los gritos de aprobación y aplausos de los parlamentarios canadienses. Esto da una medida un poco de la visión que mantiene la presidencia ucraniana y mantienen sectores de poder ucraniano frente al conflicto que se está viviendo, en el que, como decíamos, han intervenido las potencias. Me gustaría enfocar el asunto, Elsa, desde el punto de vista norteamericano, europeo, en este conflicto. ¿Hacia dónde están empujando a Ucrania? ¿Qué papel están jugando? ¿Cómo ven el resultado de esa tregua que se ha logrado? ¿Y qué significa este acuerdo firmado, este cruce del Rubicón, como dice Poroshenko, que se ha hecho con la firma del acuerdo con la Unión Europea? En realidad es ridículo lo que dijo Poroshenko, con todo el respeto que merece su jerarquía, pero no sus palabras, ni el significado de ellas sobre todo. Porque bueno, la Ucrania hace ya 20 años no tiene nada que ver con la Unión Soviética, porque a no ser el recuerdo de otras etapas y no precisamente por personajes como este. Pero bien, durante todo el tiempo, desde el principio mismo, y yo diría, desde el principio mismo estoy diciendo desde la Revolución Naranja, por ejemplo, y quizás antes, de 2004 a la fecha, quiere decir que han pasado como mínimo 10 años de un trabajo subrepticio que ha estado realizando Occidente, en primer término Estados Unidos, con la sumisión, la subordinación que es cada vez más habitual y más profunda por parte de Europa, lamentablemente, pero siempre capitaneado por Estados Unidos. ¿Qué objetivos persigue Estados Unidos en esta zona? Bueno, Ucrania, para comenzar, es un punto geoestratégico de importancia, es el límite, vamos a llamarle geográfico natural, que existe entre
el posicionamiento que tiene actualmente la OTAN y Rusia. Rusia y China, que está, vamos a decir, a espaldas de Rusia, a espaldas siempre territorialmente hablando. Entonces, ellos pretenden utilizar a Ucrania, tomarla, si alguien va a tomar, si alguien puede invadir, sea de manera enmascarada o no, a Ucrania, va a ser Occidente, no Rusia. Al menos eso es lo que han estado intentando hacer a través de los mecanismos que ya conocemos, mecanismos subrepticios, trabajando con determinados sectores de la sociedad que son factibles, que son afines a esas pretensiones, y lograron cosas como la llamada Revolución Naranja del 2004, un gobierno posterior completamente fallido, el enriquecimiento cada vez mayor de los grupos oligárquicos, y bueno, esta segunda parte de la Revolución Naranja, que ha sido el golpe de Estado del 22 de febrero recién pasado. Este acuerdo que se acaba de adoptar con la Unión Europea, que era además la motivación que causó, aparentemente, estoy diciendo la motivación mediática, pudiéramos decir, la que se esgrimió para las protestas en el Maidán y que se quería de todas formas por estas fuerzas reaccionarias que se firmara el acuerdo con la Unión Europea. Lo que se firmó satisface la urgencia que quería Ucrania de su asociación con la Unión Europea, y por el otro lado, ¿qué representaría en cuanto a requisitos para Ucrania esa asociación con la Unión Europea? En primer término, no puede satisfacer lo que pretenden, no Ucrania, sino un sector de los oligarcas. No se satisface porque Rusia, de una manera, a mí me parece que bastante inteligente y muy discreta, de forma muy discreta, trabajó de manera tal con para los países occidentales, o sea, Unión Europea y Estados Unidos, para que ese acuerdo no se materialice hasta tanto, no se liquiden. Un grupo de nexos, de conexiones que imbrican muy estrechamente la economía de Rusia y de Ucrania desde la etapa soviética, pero que se hereda posteriormente. O sea, hay fábricas, hay empresas ucranianas que suministran partes a Rusia, o a la inversa, o suministro de materias primas entre ambas, empezando por el gas que le da, porque Ucrania no tiene gas, a no ser el gas de esquisto que no se ha explotado hasta el momento, pero no tiene gas, no tiene petróleo, por lo tanto se calientan, las fábricas trabajan, etcétera, con los suministros que proceden de Rusia. Entonces, Rusia planteó esas necesidades e intereses que no están dispuestos, porque además se están violando leyes internacionales, empezando por las leyes de la Organización Mundial del Comercio. No pueden afectar a un país para beneficiar a otro, y ese beneficiar siempre lo pondría entre comillas. Ese acuerdo establecido entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia establece que no será hasta el 16, al menos puede que más tiempo, cuando se pueda firmar y entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, que sería la base para una posterior, posible, eventual membresía de Ucrania en la Unión Europea. En este momento, ¿qué cosa es lo que puede ocurrir? Bueno, el tratado de carácter preferencial en el comercio que tienen, que han tenido, que tenían hasta ahora. O sea, es lo mismo que se tenía, y lo único que con la perspectiva de ampliar eso hacia otros horizontes mayores. Pero políticamente representa entonces un viraje de Ucrania directamente hacia la Unión Europea, es decir, una reafirmación de que su interés no es Rusia, sino la Unión Europea. Eso implica un montón de problemas para la población, que ya incluso antes de ponerse en marcha, sencillamente ya la gente está sufriendo las consecuencias de lo que exige la Unión Europea solo para tener ese trato preferencial de que hablamos, y además ya preparando el terreno para una de las exigencias, por ejemplo, el aumento del precio del gas doméstico, por ejemplo, doméstico, y seguramente el industrial también, en las medidas neoliberales que ya conocemos. Empleo. El empleo, por supuesto, que tendrá que disminuir. Impuestos. Entre otras cuestiones, Europa va a vender más que lo que le va a comprar a Ucrania, porque además, vamos a ver en qué para la situación esta del sureste, que es donde está concentrado mayoritariamente las grandes industrias del país y el sector extractivo también de Ucrania. Y bueno, si esa gente se separan,
O si sigue la guerra, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a sacar para vender o para intercambiar el gobierno ucraniano con el resto de Europa? Sería una situación bastante compleja. Y si difícil es en el ámbito económico, en el ámbito político, más compleja, Enrique, está en el ámbito militar. Los recientes acuerdos de la OTAN que implican a Ucrania, en una reunión en la que además estuvo también el presidente Poroshenko, creo que le atizan un poco la situación y ponen prácticamente en el mismo escenario a fuerzas militares de las grandes potencias. Indudablemente, ante todo, desde que el comienzo de la crisis, un poco antes, comenzaron las acciones de la OTAN para desplegar contingentes aéreos, terrestres y marítimos en las cercanías de los países bálticos, en Polonia, en Bulgaria, reforzando un conjunto de elementos. La designación de la llamada Fuerza de Despliegue Rápido, unos 5.000 efectivos, que se está hablando fuertemente de eso, también es una señal de que su objetivo es precisamente apoyar al ejército ucraniano en caso de una supuesta invasión proveniente del este. Y además de esto, los ejercicios militares. O sea, se han comenzado a realizar un conjunto de ejercicios militares. En este minuto está sucediendo. Vamos a hablar un momentico ahora de esto. Ejercicios militares incluidos en el territorio de la propia Ucrania por parte de fuerzas militares de la OTAN, conjuntamente con el ejército ucraniano, que son estos ejercicios los más fundamentales. Hay 11 países que están participando junto con la OTAN. Son primeramente el ejercicio llamado Rapid Trident, o sea, tridente veloz o tridente rápido. Se está realizando en una región llamada, en un lugar llamado Yaborif, cerca de Lyov, o el Bof, como se llamaba, como se conocía antes, aproximadamente 1.200 kilómetros de donde están las redes de combate, o sea, relativamente alejado al otro extremo del país. Estos ejercicios van a durar desde el 14 hasta el 26 de septiembre, entre 1.200 y 1.300 efectivos de 15 países, incluida Ucrania. Entre ellos están Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rumanía, Polonia, Noruega, los países bálticos, Canadá, Bulgaria, Azerbaiyán, Moldavia y Georgia. O sea, una parte de los principales países europeos, miembros de la OTAN, y los antiguos países socialistas y antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética, en un ejercicio cuyo supuesto táctico o supuesto ejercicio es corroborar a la seguridad de Ucrania, desactivación de minas, un conjunto de acciones que tiene el carácter de refuerzo de las tropas ucranianas y de enfrentamiento a un supuesto agresor que sabemos más o menos a quién se refiere. Y por el otro lado, en el Mar Negro, área muy, muy, muy importante para Rusia, pues se están realizando un ejercicio donde están participando unos 14 o 15 buques de guerra, incluyendo buques norteamericanos, de Canadá, de España, de Francia, de Rumanía, de Turquía, y también varios buques de Ucrania, donde estos comenzaron el 8 de septiembre, se llama Brisa Marina, Sea Breeze, la pronunciación en inglés no es muy buena, y el objetivo es operaciones para garantizar la seguridad de la navegación en caso de un supuesto conflicto. O sea, como asumiendo que la OTAN y estos países deben ser los garantes de la navegación. Llama la atención de que esto influye mucho en una concepción norteamericana que se habla de los llamados bienes comunes globales, entre de los cuales uno de ellos se habla de las rutas de navegación marítima, que Estados Unidos, Policía Marítima Mundial, asume el papel de ser el que tiene que asegurar, no solamente en esta región del Mar Negro, pero bueno, en específico este ejercicio, es el Mar Negro el que tiene que garantizar la seguridad de las vías de comunicaciones marítimas a nivel mundial, porque claro, es lo que tiene la Marina de Guerra más grande, o sea, quieren heredando el papel de la Reina de los Mares que tenía el antiguo Imperio Británico. Y eso además está complementado, Enrique, con la decisión de abrir nuevas bases militares en los países de la antigua Unión Soviética, es decir, en los países del Mar Báltico sobre todo, y también en algunas otras naciones europeas. Sí, la OTAN. Primero, actualmente un revuelo con respecto a una supuesta promesa que hizo el presidente Bush padre a Gorbachev, antiguo presidente de la Unión Soviética, de que las fuerzas de la OTAN no se iban a desplazar hacia las fronteras de Rusia,
Sin embargo, la realidad ha sido todo lo contrario. Se han reforzado y establecido bases fundamentalmente en los países bálticos y en los países de los Balcanes. Y se prevé la probabilidad de que la región del Cáucaso, donde está Georgia, donde está Armenia, no tanto, pero sí Azerbaiyán, también se ubiquen facilidades militares. Ya el sistema de bases militares que tienen los norteamericanos actualmente no es el que conocíamos anteriormente. Grandes instalaciones militares con miles de soldados, no. Son facilidades, puelles, aeródromos, almacenes, custodiados por un grupo reducido de contratistas o de personal militar, pero que permitan en cortos plazos transportar las fuerzas hacia ese lugar. Otro elemento importante que nos debemos tener en cuenta es el despliegue del sistema de defensa contra misiles, que también se está reforzando, y más ahora. Y que tiene epicentro en la República Checa, en Polonia, en lugares también que están cerca de la en el centro de Europa y hacia la frontera. Y claramente no es contra Irán. Irán no tiene armas nucleares, Irán no tiene un sistema de goteril de alcance tan grande, tan 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, pero no, lo que tiene la que sí tiene misiles balísticos de gran alcance y con armas nucleares es Rusia. Bueno, entonces para Rusia, Santiago, ¿qué ha representado todo este conflicto y cómo ha reaccionado Rusia ante las sanciones, ante este plan de paz? ¿Cuál es su percepción sobre esto? Bueno, Randy, el país más importante geopolíticamente hablando para Rusia es Ucrania. Y por eso desde que cayó en su momento la Unión Soviética, siempre toda la política occidental, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, era tratar de debilitar lo más posible a Ucrania, si es posible incluso dividirla, y después tratar de crear un gobierno hostil a Rusia para desde allí proyectar, digamos, todo el poder norteamericano y sobre todo en la parte de la lógica de cercar a Rusia. Es que Rusia, aunque sea capitalista, es muy grande, Randy, y es un escollo al dominio norteamericano a nivel global. Entonces, prácticamente todo el trabajo de las agencias subversivas norteamericanas, de la USAID, de la CIA, estuvieron trabajando para generar esta llamada Segunda Revolución Naranja que Elsa mencionaba. Evidentemente el golpe de Estado a Yanukovych un día después de haberse puesto de acuerdo en que había una transición. Es parte de toda una operación por los Estados Unidos. Por tanto, la percepción de Rusia, además con la preocupación que tenían de que los neofascistas que llegaron al poder en Kiev hicieran lo mismo en Sebastopol y estratégicamente quitaran la base rusa del Mar Negro en Sebastopol y también en los países en la región del este, el paso de Rusia fue aceptar la adhesión de la población de Crimea, mayoritariamente rusa, el 16 de marzo. Y a partir de aquí comenzó un proceso también de inestabilidad que los rusos lo habían advertido y que los americanos lo sabían. WikiLeaks lo ha revelado con mucha fuerza, que ellos sabían que eso iba a venir. Por las diferencias en Ucrania, todo el mundo lo conoce. La posición rusa ha sido, en primer lugar, no abandonar olímpicamente a esa población, que es una población de origen étnico ruso, en gran medida, muchos hablan un ruso. Un poco ha jugado la dirección rusa con una teoría que establecieron los propios norteamericanos, que muchas veces hablaban de defender a la población norteamericana que estaba en determinado lugar, y ahora se le ha revertido esa posición política con la dirección rusa, ¿no? Ahora, los norteamericanos siempre han actuado como que los culpables son los rusos, como que los agresores son los rusos. Esa ha sido toda la gran propaganda mediática. Y los rusos han planteado, eso es un problema interno ucraniano, pero tampoco voy a dejar que haga un genocidio como el que estaban haciendo en la ciudad de Slaviansk, en la ciudad de Kramatorsk. Hay que recordar aquel edificio que quemaron. Y ¿te acuerdas? En Odessa. Asesinaron a varias personas. Es decir, y por tanto ha habido una preocupación humanitaria de Rusia. Hay voluntarios de Rusia también entre los separatistas, hay que tenerlo en cuenta. Pero la posición rusa ha sido la de evitar la escalada todo el tiempo. Ellos estuvieron en Ginebra el 16 de abril, trataron de hacer un acuerdo, después firmaron el acuerdo en Berlín el 2 de julio, estuvieron a favor incluso de la tregua original que dio Poroshenko, y ahora están planteando que ha sido un paso en una buena dirección,
un paso en una buena dirección el plan de Poroshenko recientemente, tres años. Que por cierto, hay algo que no mencionábamos al inicio cuando tú nos preguntabas, es que en octubre los separatistas deben entregar las armas, supuestamente. ¿Pasará? Lo cual es un gran, evidentemente es un gran problema, y por eso es que siempre decimos que esta tregua es realmente muy frágil. Los rusos han sido muy enfáticos en oponerse, desde siempre, en oponerse al corrimiento de la OTAN hacia Ucrania. En la perspectiva, ahora recientemente, en la cumbre que hubo en Wales, no se quedó como un compromiso fijo la entrada de Ucrania, ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Pero sí se aprobó el camino en esa dirección. La asociación, la relación. Además, de hecho, una de las cosas que Poroshenko mañana va a pedir en Estados Unidos es eso, que le den el rango de aliado especial. Que era lo que tenía Rusia antes, y que la OTAN, pues a raíz del conflicto ucraniano, lo ha un poco echado al lado, ¿no? No, con Rusia había una relación de cooperación, había un consejo. Como potencias. Claro, un consejo Rusia-OTAN. Aquí ellos lo que están pidiendo es algo parecido a lo que tiene Australia, a lo que tiene Corea del Sur. Defensa ante un acontecimiento. Aunque formalmente por el artículo 5 no entra dentro de la OTAN, que implica ayuda inmediata, y que la OTAN además, según sus requisitos, no puede aceptar a un país con un conflicto al interior de su territorio. Entonces Poroshenko estaría buscando esto. Va a estar buscando el pedido de armas. Formalmente no le han dado armas todavía, aunque el ministro de Defensa ha dicho que sí, que le han dado armas de varios lugares. Formalmente Estados Unidos no ha dado armas a Ucrania. Es una de las cosas que él va a estar pidiendo. La posición rusa, te decía, ha sido también de oponerse a las sanciones, porque lo que está buscando Estados Unidos, más allá de Ucrania, más allá de la conquista de Ucrania, digamos de esa manera, es un daño geopolítico sensible a Rusia, es debilitarla, es imponerle sanciones. Fíjate que en medio de esta tregua le ponen las sanciones. Aunque Rusia fue actor importante en que se llegara al acuerdo de paz, le imponen sanciones tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Y supuestamente lo que están diciendo fue algo que pasó el 25 de agosto, dicen ellos, no el 5, estamos hablando de las sanciones, fueron recientes, fueron el viernes pasado. Fue el supuestamente era una agresión rusa a Ucrania, que además lo han estado diciendo todo el tiempo. Entonces ya tú no sabes si es un camión que entra, recuerda aquellas cosas que Colin Powell. Y hasta ahora no se ha visto ni una imagen ni ha mostrado ninguna de las pruebas. Recuerda a Colin Powell. Bueno, algo más o menos parecido a lo que ha pasado con el avión malayo, del que todo el mundo habla, pero nadie acaba de mostrar cuáles son las pruebas. Te comentaba Colin Powell, ¿te acuerdas? Cuando fue la invasión a Irak, aquel despliegue en el Consejo de Seguridad, realmente las pruebas se vieron que no sirvieron, que no eran este el tema. Entonces la posición rusa un poco ha sido evitar que se escale, porque no le conviene. Pues hay que ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Es una guerra fría lo que se está viviendo ahí alrededor de Ucrania? Les dejo esa pregunta para los últimos minutos de la mesa redonda. Este jueves, parte final de la mesa redonda, normalización y metrología en Cuba. Directivos de la Oficina Nacional de Normalización responderán a las preguntas y opiniones de la población en la mesa redonda que tendrá lugar el jueves desde las 7 de la noche. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, intercambiarán sobre el tema con los internautas de Cuba Debate en un foro digital. Acompáñenos más allá de la noticia. Bueno, visto el conflicto, visto todos los intereses que están puestos alrededor de Ucrania, visto la tensión militar que se está viviendo en esta zona, ¿considera Enrique que estamos ante una nueva guerra fría, como algunos analistas le dicen? Bueno, hay un viejo refrán que dice que nunca segundas partes fueron buenas, ¿no? Y primeramente, esa decía en la preparación que realmente primero no hay conflicto ideológico. O sea, antes había un enfrentamiento entre dos bloques ideológicamente opuestos, esto no es lo que está sucediendo ahora. Indudablemente confrontaciones, ahora se ha puesto muy de moda el pensamiento llamado de la geopolítica, del cual Brzezinski y otros grandes teóricos americanos son los principales, pero no, cada país está buscando sus objetivos de acuerdo a sus intereses, y en este caso hay una confrontación lógica entre Rusia y Estados Unidos por un área donde cada cual considera que sus intereses pueden estar afectados. Pero no obstante, hay quienes se están beneficiando muy grandemente de esto, que son las grandes empresas del complejo militar industrial. A partir
de finales del siglo pasado, 1999, comenzaron a incrementarse los gastos militares de forma muy, muy amplia, y ya a partir del 2009 los gastos militares han superado las cotas de 1989. Es decir, no estamos en la Guerra Fría, pero se está gastando más en armas que en la llamada Guerra Fría. En proporción quizás un poco es menor la proporción con respecto a lo que se gastaba, o sea, en por ciento, pero en cantidades. Ya en el 2013 gastaron 1.702 millones de dólares, que es casi el 3% de todo el Producto Interno Bruto Mundial, y más de 100 millones más de dólares que lo que se gastaba en 1989 en plena Guerra Fría. Por tanto, no habrá Guerra Fría desde el punto de vista ideológico, pero los gastos militares, las grandes empresas transnacionales y otras empresas sí se siguen beneficiando de esta situación. Para Santiago, ¿hay o no hay una Guerra Fría alrededor de Ucrania? Mira, Randy, voy a ser breve. Hay varias diferencias entre la situación actual y la Guerra Fría que conocemos, pero hay muchísimas semejanzas. Las diferencias, bueno, Rusia es un país capitalista, la Unión Soviética era un país socialista que buscaba un modelo alternativo, no es el caso de Rusia. En la situación actual, Rusia no es lo que era la Unión Soviética, tenía un alcance global, es más un gran poder regional. Y hoy Rusia tiene un mayor nivel de vínculos en la economía internacional que la que existía en su momento en la Unión Soviética. Eso pudieran ser las diferencias. Pero hay una cantidad de semejanzas que, si no ha habido otra, es lo más parecido. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, estamos hablando de un conflicto ya de verdad en Europa, un conflicto no quizás en otras regiones. Estamos hablando entre los grandes actores, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, además con armamento nuclear. Segundo lugar, hay un nivel tremendo de peligro en la situación creada. Comentábamos, nunca había habido maniobras en un país que era de la antigua Unión Soviética. El profesor Martínez mencionó lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en el Mar Negro, lo que está pasando en el Báltico. Es decir, el nivel de peligro entre potencias de este calibre es realmente muy alto. El tema de las sanciones. En la Guerra Fría se veía esto con mucha facilidad, las sanciones. Y ahora, cada vez que habla la Unión Europea o los Estados Unidos, estamos hablando de sanciones. Y los rusos también con contrasanciones. El poder de la OTAN, el tema de las maniobras. Ahora, el último punto, sé que estamos ya con el tiempo. Contrarreloj. Yo creo que esto se va a quedar, Randy. No estamos hablando de una cosa pasajera. Hay muchos temas que van a quedarse en el escenario. Las sanciones no van a virar para atrás de manera tan sencilla. Los americanos no se van a quedar en Ucrania. Van a seguir con Georgia, van a seguir con Moldova, hasta el interior de la propia Rusia. Y evidentemente Rusia va a reaccionar. Por tanto, para el sistema internacional se espera un nivel de confrontación importante entre bloques con un elemento militar que es lo que le conviene a Estados Unidos, que es donde ellos son mucho más fuertes, ante el ascenso de los poderes emergentes como Rusia, China u otros. Para Elsa, ¿Guerra Fría o no Guerra Fría? Quería situar cosas importantes. Concretamente, Ucrania ya decidió apartarse del no alineamiento, o sea, facilitar su camino de ingreso a la OTAN, su camino hacia las alianzas con Occidente, y por lo tanto dejar de, o sea, ya al no ser un país que está dentro del no alineamiento, quiere se alinea, se asocia a ¿y qué cosa es lo que hay? OTAN, que es a lo que van. Ese es el primer aspecto que hay que señalar, serio, grave, que puede dar paso o puede ser uno de los detonantes para problemas, para internacionalizar más este asunto. Porque tranquilamente, sea porque Rusia se sienta más agredida de lo que la han agredido, porque Rusia pierda la paciencia hasta este momento. Rusia ha estado actuando con mucha cautela, con mucha diplomacia, con mucha sensatez, pero todo en la vida tiene límites. Bueno, puede ser por ese motivo o simplemente porque en Estados Unidos existe una tesis de que los problemas económicos se resuelven a través de la guerra, porque benefician al complejo militar industrial. Que es la fuerza más poderosa de la economía norteamericana. Ya, la economía norteamericana no hace televisores, no hace refrigeradores, no hace virtualmente carros, hace armas. Por lo tanto, estos factores nos indican, estoy asociando unos y otros, ¿no?, que esto puede convertirse tranquilamente en un problema de alcance mundial. Algunos analistas incluso consideran que ya
ahora mismo es peor esta situación que el conflicto que hubo con Yugoslavia. Bueno, pues esa es la visión, esas son las visiones de nuestros panelistas. Usted, por supuesto, tendrá la suya. Lo cierto es que haya guerra fría o guerra caliente, conflictos geoestratégicos o amenazas entre potencias, se está viviendo una situación bien tensa en Ucrania que va a tener efectos posteriores en la geopolítica internacional y que, de hecho, como señalaba el profesor Santiago, va a dejar efectos duraderos en esa relación entre las grandes potencias del mundo. Hay que seguir estos acontecimientos y, por supuesto, mañana veremos qué sale de ese encuentro entre Poroshenko y Obama en la Casa Blanca. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado en esta noche. Ustedes los invito a que mañana estén de nuevo con nosotros en esa nueva sesión de nuestra Mesa Redonda Nacional, y a las 11:30 de la noche estaremos hoy con Mesa Redonda Internacional de Telesur hablando sobre el referéndum que va a tener lugar en Escocia. Así que los invito también. Nos vamos con nuestras imágenes del día, que se la dedicamos a China Zorrilla, esa grande del cine latinoamericano y argentino, actriz uruguaya, pero que hizo su carrera en Argentina y que nos dejó escenas memorables para nuestro cine, que acaba de fallecer en el día de hoy. Con imágenes del día nos despedimos. Muy buenas noches.